echar la vista atrás, depende. Bueno, pues vamos en el turno con la entrega del alcalde de la ciudad, de la Palma de Plata, y te viene el alcalde. Pepe, te toca a ti hablar, cuéntame. Si no, primero entregamos la Palma de Plata, ¿no? La entregamos la Palma de Plata. Esta enciclopedia andante también, que es Manuel, nuestro presentador de lujo. Tiene un problema, Manuel, que tanto tú como Pepe me habéis ido enseñando, pero yo tengo poca memoria y poco se me ha quedado. Por esa poca memoria seguramente es por lo que sigo siendo alcalde, porque si me acordaría de las faenas y los que me tengo que tragar, igual no seguía de esto, ¿no? Pero sí tengo memoria para decir que qué suerte he tenido, que he sido el alcalde, que durante este tiempo de mandato, junto a mis compañeros, ha tenido la suerte de ser testigo, de primer testigo y testigo de excepción, de haber reconocido a una persona buena, una persona grande, una persona que vive por este arte, pero que vive también por Algeciras. He tenido la suerte de ser alcalde que ha coincidido ya en ese tiempo de reconocerle la ciudad de Algeciras con el mayor galardón que tiene la ciudad de Algeciras, que es la medalla de la Palma. Y además de reconocérselo a la ciudad de Algeciras, lo reconoce el mundo flamenco otra vez más, y lo ha hecho con este reconocimiento en este 25º aniversario. Y soy el alcalde que ha tenido la suerte que, gracias a Pepe, gracias a José Luis, Lara, y con la ayuda inestimable de mis compañeros y Pilar Pintor, hemos conseguido que volviese la Palma de Plata. Hace 6 años empezamos a gobernar. Hace 6 años empezamos a hacer cosas que creíamos interesantes, cosas que creíamos importantes. Y para nuestra tierra, para la cultura y para el arte, había que recuperar el flamenco con ese galardón, con esos momentos importantísimos que se han vivido en Algeciras y que se tenían que volver a vivir. Y recuperamos la Palma de Plata. Y el colofón de esa Palma de Plata es haber conocido a Pepe Vargas. Haber conocido a Pepe Vargas, haber conocido a su familia, y haber conocido a ese gran hombre. Por eso yo no quiero tapar este momento tan importante, sino dejarle a él que él nos hable y que su emoción nos embargue a todos. Pepe, felicidades. Faltan seres muy queridos que ya se fueron, en especial mis progenitores, mi madre Curra y mi padre Paco Vargas, que además de buen padre, fue un gran flamenco y sobre todo un gran amigo. Él me transmitió esta pasión por nuestros cantes. Seguro que estaría muy orgulloso de estar esta noche aquí en su tierra compartiendo este momento con nosotros.
A ese gran mirador que es la vida, me asomo desde la perspectiva de los muchos años vividos y me llegan antiguas imágenes de vivencias que en realidad están muy cercanas. Me traen muchos recuerdos, yo con 7 u 8 años, de mi padre llegando a mi casa en compañía de Juan Mojama, Antonio Mairena, Antonio Chaqueta o Antonio Arena, por nombrar solo algunos de los muchos que llegaban a esa mi casa de Madrid. Seguro que vienen de una fiesta, de una de esas fiestas donde se vivían nuestros cantes en el cuarto de los cabales, en aquel Madrid calesero de cuchilleros y embajadores, del Madrid de Villarrosa, de los Gabrieles o de la Pañoleta, de su compadre Rafael Vega, gitanillo de Triana, de aquel Madrid donde los cuartos flamencos se perfumaban derramando fino carta blanca, que era el vino que estaba de moda, sobre el aserrín vertido en el suelo antes de empezar esa fiesta. De aquel Madrid que era donde mejor se cantaba de España. Los recuerdos siguen fluyendo y me trasladan a mi querida ciudad de Caracas, a la que llegué muy joven y donde empecé a sentir de forma muy seria el cante gitano andaluz por la magia de Caracol y la ortodoxia y pureza de Antonio Mairena, evidentemente a través de su discografía. Allí conocí a muchos aficionados flamencos en nuestra peña Manuel Torres y a muchos artistas llegados en busca del famoso Dorado, artista de mucha talla, desde Carmen Amaya hasta Camarón, pasando por Manuelito Soler, Esteban de Sanlúcar, los Habichuelas, Trini España o la gran Gabriela Ortega. Por cierto, que hoy está con nosotros un testigo presencial de estas vivencias que os cuento, mi buen amigo Santiago Sarmiento. Qué época más buena en aquella tierra. Cuántos ratos inolvidables. Y de pronto ya estoy en Algeciras, para mis padres el origen, la mejor tierra del mundo. Aquí tengo la suerte de conocer y disfrutar de la amistad de grandes personas y grandes flamencos, a los que no voy a nombrar por ser muchos y seguro que olvidaría más de uno. No obstante, debo recordar siempre, por mil razones, a Evaristo Heredia y Luis Soler. Aparte de mi trabajo, me dedico aquí a defender y difundir el arte flamenco por todas partes y a trabajar en nuestra peña, la Sociedad del Cante Grande. Llegado a este punto, los recuerdos son relativamente recientes, pero claro, son una parte importante de mi vida. En resumen, los últimos 60 años los he dedicado con mucha intensidad a esta música tan sublime y diferente a todas las demás. Y he convivido con unos artistas que conforman posiblemente la comarca cantaora con más identidad flamenca de España y con más presente y futuro desde hace ya unos cuantos años. Y hay algo importante que deciros, y es que a mis hijos, afortunadamente, hoy están aquí mis 4 hijos, les apasiona nuestro arte y creo que seguirán esa ruta que empezó a marcar hace muchos años el viejo Vargas, al que los flamencos le llamaban Paco Vargas. Bueno, ya debo terminar, os he contado mi vida flamenca en unos minutos, aunque está claro que en tan poco tiempo no os puedo contar con detalle las mil y una noches vividas y que seguramente conformarían una bonita historia. Esta palma de plata, aunque la recibo yo, la comparto con personas como Antonio Rubio o Paco Martín Hurtado, que con su gran trabajo y esfuerzo han hecho posible que nuestro arte esté vigente y se sigan celebrando las palmas de plata. Solo me resta expresar mi agradecimiento a personas de la talla de José Luis Lara, Ramón Soler o Juan Antonio Palacios, poniéndolos de ejemplo por lo bien que lo han hecho conmigo, y también a todos mis compañeros y compañeras de directiva que tanto me han ayudado en estos años en la tarea de gestionar nuestra piña. Y finalmente a los directivos actuales del Cante Grande y a nuestro ayuntamiento por el maravilloso galardón que hoy me concedo, del que me sentiré orgulloso toda mi vida. En esta noche tan especial, muchas gracias a todos.
Mira, tal señor, los honores de los que vienen ahora. ¿Saben ustedes por allí? ¿Por allí? Muchísimas gracias.